Hoy, día 20 de agosto, aparte de ser el Día de los Peques, el Día del Niño, nuestra querida banda municipal, con motivo de su 25 aniversario, va a celebrar un pasacalles. Vamos a verlo. Eugenio Castillejo, buenos días. Buenos días, Ainara. ¿Qué tal va el pasacalles? Estupendamente. Pero te veo con bandera hoy. ¿Dónde has dejado el bombo?
Pues mira, los jóvenes no quieren llevar la bandera, alguno la tiene que llevar. Y me han quitado el bombo y me han dado la bandera. Bueno. Y muy orgulloso de llevarla. Pues has hecho buen cambio, ¿no? Yo creo que sí. ¿Qué tal se prepara el día? Yo pienso que estupendamente. Muy bien. En primer lugar, enhorabuena por los 25 años, ¿eh? Gracias. Tú llevas los 25 años completos, ¿no? Sí, justicos. ¿Y cómo se lleva los ensayos, tener que ir a ensayar, luego que tienes que ir a un concierto, que tienes que ir? Bueno, si lo haces con ilusión, con alegría, pues bien. A veces tienes mala gana por ir, pero como es necesario, pues vas. ¿Y qué tal se prepara el día? ¿O es un día de celebración? Estupendo. Malo será que nos coja el carricol helado. Bueno, estamos en fiestas. Claro, no pasa nada. En fiestas está permitido casi todo. Sí, sí, sí. Eso, casi todo. Casi todo. Pues muchas gracias, Eugenio, y que paséis un feliz día. Gracias, a ti. Toño Morella, director de la banda, buenos días. Buenos días, Einara. ¿Qué tal se prepara el día? Bueno, pues bien, yo creo que bien, muy bien. A gusto. ¿Qué tal va el pasacalle? Bueno, ya ves a la gente que está un poco cansada, pero responde. Estos son jóvenes y tienen mucha fuerza. Enhorabuena por el concierto del otro día. Fue impresionante, la verdad. La plaza llena, hasta la bandera. Fue, vamos, antológico, para el recuerdo. Muchísimas gracias. La verdad es que lo preparamos para que gustara con ilusión y con ganas. Y bueno, esperamos que a la gente que le gustó. Y estamos muy agradecidos de toda la gente. ¿Cómo lleva el director las fiestas? Estamos casi en el Ecuador. Bueno, pues hasta ayer y antes de ayer, pues un poco cansado por el trabajo y las obligaciones que tenemos que hacer. Ayer ya tenía libre, hoy tenemos un día de armonía con la banda y mañana me voy a echar unos días a la playa a descansar. Hay que descansar también, ¿verdad? Sí, claro, sí. Pues, ¿qué le deseamos para estos días que quedan a la gente de Valtierra? Antes de nada, yo lo que quiero es felicitar a los dos compañeros de la banda que nos representaron el día del cohete, a Iñaki y a Jeremí. Darle las gracias por estar de parte de la banda. Y a la gente de Valtierra, pues que disfrute y que pasen unos días agradables y con alegría. La verdad es que llevamos unos días de emoción, ¿no? En el concierto prefiestas, lanzadores del cohete de fiestas, el día de hoy, que también es el día de celebración, llevamos unos días de... Sí, porque la música, al fin y al cabo, es lo que hace sentir emociones en todos sitios. Por la parte alegre, por la parte triste, la música emociona. Y la verdad es que son unos días de emociones, pero son unos días bonitos. Son las fiestas patronales, hay que colaborar, hay que hacer lo mejor que sepamos. Y eso es bonito para la banda y para el pueblo. ¿Qué sería de una fiesta sin música, no? No sería nada, no tendría sentido. ¿Cómo vas a bailar? ¿Cómo? Pues la verdad es que no tendría sentido. Pero ya veis que en música no falta. Buenas orquestas en la plaza, buen ánimo en el pueblo, la banda colaborando. La música es la sal y la alegría de las fiestas. Pues ya os dejamos, que sigáis el pasacalles. Muchas gracias, Toño, y hasta la próxima. Gracias a vosotros.